let's begin also with the date. Today is Friday, Friday, February 12th, 2021. Okay. Okay. And then also let's see the phrases. English. English is a friend for now and forever. English is a friend for now and forever. ¿Qué dice ahí, Monse? El inglés es un amigo para ahora y para siempre. Okay. El inglés es un amigo para ahora y para siempre. I'm going to change the screen, okay? Good, good. Okay, Monse, today's topic, el tema de hoy, Monse, es este, health vocabulary. Health vocabulary. Monse, ¿cómo se lee? Repite conmigo, health vocabulary. Health vocabulary. Very good, okay, Monse, very good. Lo copiamos, please. Y que dice ahí, Monse, dice vocabulario de la salud. Vocabulario de la salud. Ok. Ok, Monse, yo leo el primero y tú lees el otro. Okay. Dice illness, a state or occasion of being unwell. General. Bueno, Monse, disease. Disease, illness. An illness specific suffer from? Okay, very good. Okay, Monse, please copy. Please copy the definitions for illness and disease, please. ¿Copeo okay. todo o nada más el nombre? Solamente la palabra illness y disease, okay. Solamente. Ya. Yeah. El significado, ok. Illness, Monse, illness es enfermedad, ok. Enfermedad. Y disease es padecimiento. Okay. Illness, enfermedad, disease, padecimiento. Ok. Vamos a ver algunos, okay, algunos ejemplos. Ok, Monse. Repetimos. To have a. To have a. To suffer from. To suffer from. To cause. To cause. Ok. A stomachache. A stomachache. An earache. An earache. A headache. A headache. Ok. Very good, Monse. Please copy. Y te digo qué es, ok. Todo. Sí, lo de eso de to have a, luego abajo to suffer from, y luego abajo to cause, ¿no? Y ya después el vocabulario, a stomachache, a earache y a headache. Reading. Okay, Monse. Esa de to have, ponle por ahí, es tener una. Tener una. O tener un. Tener una o tener un. To suffer from.
Sufrir de. To suffer from. Sufrir de. To cause. Causar. Provocar. Mira, stomachache, muy fácil. Dolor de estómago. Stomachache. An earache. Dolor de oído. Y mira, a headache. Dolor de cabeza. ¿Okay? ¿Cómo se usa? Mira, por ejemplo, tú fácilmente. You can say, for example, I have a stomachache. Okay. I have a stomachache. Or you can say, I have an earache. Okay. Y todo esto se contesta a partir de la pregunta. La pregunta que le voy a poner aquí. La pregunta es, how do you feel? Ahí estamos. Es una pregunta muy común. How do you feel? Tú puedes decir, oh, I have a stomachache. I have an earache. Okay. O I have a headache. Okay. How do you feel? Es que padeces o cómo te sientes. Ajá, más, cómo te sientes. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Uh-huh. Y una respuesta muy común es I have a stomachache. ¿Sí? También puede ser con los otros verbos. Mira, por ejemplo, puede ser, voy a ponerlo aquí. Okay. I suffer from a headache. Okay. O también puede decir I suffer from an earache. Okay. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Oh, I suffer from a headache. Sufro de dolor de cabeza. I suffer from an earache. Sufro de dolor de oído. O I have a stomachache. Tengo dolor de cabeza. Pero tengo dolor de estómago. I have a stomachache. O I have an earache. Tengo dolor de oído. Okay. Sí, Adriana, ¿cómo estás, Adriana? How are you, Adriana? I'm fine. Excelente, Adriana. Sorry. Yes, don't worry. How was your day, Adriana? Fine. Excelente, Adriana. Adriana, what did you eat for lunch? How do you say torta? Ah, es igual, torta. I eat a torta. For the lunch? No sé, I ate a torta. I ate a torta for lunch. Okay. Ahí lo puse. I ate a torta for lunch. Okay, del pasado, cierto. I ate. Delicious, Adriana. Adriana, and what did you drink? I drank a Eskimo. Delicious, okay. I drank a Eskimo, okay. Okay. I drank a Eskimo. Very good, okay. Okay, Diana, we are checking, Diana, this, okay, health problems, the topic, let me erase, okay. The topic is problems, but more specific is health problems, okay? Okay. Health problems, okay? And we have some verbs. We have a verb like to have a, to suffer from, to cause, okay? And some problems are, for example, a stomachache, an earache, a headache. Okay. And the question, Adriana, todo parte de la pregunta general es, how do you feel? No? How do you feel? Una respuesta muy común, a very common answer. I have a stomachache. I have an earache. Okay. Or I suffer from a headache. I suffer from an earache. ¿Qué dice? Tengo dolor de estómago. Tengo dolor de oído. Sufro de dolor de cabeza. Sufro de dolor de oído. Yes. Okay, then please copy please the question. How do you feel? Please copy the verbs. To have, suffer, cause. And please copy the conditions. A stomachache, an earache, a headache. Okay, thanks. Yes.
Dear Carlita, what's your name, Carlita? How are you, Carlita? Thank you. Very good, Carlita. Good, Carlita. Hoy, okay, Carlita, mira, estamos aquí, Carlita. El tema de hoy es health problems. Ok. Estamos viendo how do you feel. Ok. Y tenemos verbos to have a, to suffer from, to cause. Ok. Y algunos problemas de salud son, por ejemplo, a stomachache, an earache, a headache. Ok. La pregunta principal es how do you feel? ¿Cómo te sientes? Ok. Y la respuesta es I have a stomachache. I have an earache. Or también pueden contestar, I suffer from a headache. I suffer from an earache. Please copy the information. Copy the question, copy the verbs, copy the conditions, and copy the sentences. Ok, chicas, ya sabemos health problems, problemas de salud. Sí. How do you feel? Es la pregunta que ya sabemos, ¿cómo te sientes? Okay. Vean cómo contestar con los verbos. Okay. ¿Qué verbos van a usar? To have a, eso es tener una, o tener un, to suffer from, sufrir de, o padecer de, to cause, causar o provocar. Enfermedades, a stomachache, un dolor de estómago, an earache, un dolor de oído, a headache, dolor de cabeza. Ven algunos ejemplos, ¿cómo se contesta la pregunta? Bueno, le pregunto, por ejemplo, a Carlita, how do you feel? Respuesta típica, I have a stomachache, I have an earache, tengo dolor de estómago, tengo dolor de oído. También puede contestar, I suffer from a headache, sufro de dolor de cabeza. I suffer from an earache, sufre de dolor de oído. Okay. All right, my friends, let's continue. Okay, repetimos, a sore throat. Okay. Sore throat. Very good. Adriana, a sore throat. A sore throat. Very good. Repetimos, a broken arm. A broken arm. Very good. An injured elbow. An injured elbow. A cough. A rash. Okay. Please copy. ¿Puedes repetir la pronunciación de cough? ¿Como F? Se suena como F, exactamente. A cough. Nunca es cough o cough, ¿no? Cough. Okay. Gracias. Okay, please copy the conditions. Copy the sore throat. Copy broken arm. Please copy injured elbow. Copy a cough.
and then copy a rush. A sore throat. Bien, chicas, muy sencillo. A sore throat. Dolor de garganta. A sore throat. Throat es garganta, ok. Y sore, dolor. Dolor de garganta. A broken arm. Un brazo quebrado, un brazo roto. Vean cómo se dice roto, broken. Okay. Arm, ya sabemos, arm, brazo. Okay. An injured elbow. An injured elbow. Un codo lesionado. Vean cómo se dice lesionado. Injured. Injured. Cough. Tos. Cough. Tos. A rash. Okay. A rash. So it's, ¿cómo se dice en español? Salpullido. O erupciones en la piel. Y todo eso sí que se combina con el verbo have. Por ejemplo, ¿cómo funciona? Muy sencillo. Puede decir, I have a sore throat. Tengo dolor de garganta. Oh. I have a cough. Okay. Tengo una tos. O tengo tos. Igual funciona con la pregunta. La pregunta de how do you feel? How do you feel? Y dicen, I have a sore throat. I have a cough. También, esta forma de contestar how do you feel, también puede ser, yeah. I feel bad. Sí. Puede ser, I feel awful. Me siento mal. Bien, I feel bad, me siento mal. I feel awful, me siento terrible. Ok. Obviamente, después de contestar eso, chicas, por ejemplo, si Monse me dice, teacher, I feel awful, me siento terrible. Una pregunta muy común también que voy a hacer. Why? Okay. What happened? Bien, ahí está. Pueden poner, why, ¿por qué? What happened? ¿Qué pasó? Okay. Y ahora sí ya pueden decir, I have a sore throat. I have a cough. Okay. Please copy, please, and the ways to answer. Okay, and the, y la forma de cómo se combina, okay. Voy, I'm going to this, okay? Voy a borrar, okay? Very good. Let's continue. A ver, chicas, repetimos. A case of schema. A case of schema. Schema. Schema, okay? A runny nose. A runny nose. A runny nose. A cut. A cut. A bruise. A bruise. A wart. Wart. Okay, please copy. Copy.
I just finished. Okay, bien. Esquema. Dermatitis. Y sea todo junto, que es el esquema, un caso de dermatitis. Okay. Dermatitis. What is that, Adriana? What is esquema, Adriana? ¿Es cuando se infecta la piel, Adriana? ¿Cuando se infecta la piel? No. Supongo. Ok. Nunca he tenido eso, gracias a Dios. Okay, no me acuerdo, no puedo haber tenido dermatitis. Ok, bien. Okay, Aroni knows. Aroni knows, ok. Yo creo que es como, porque sí. Itis, o sea, es inflamación siempre, ¿no? Entonces, como que inflamación de la piel. De la piel, ok. Muy bien, ok, ok, sí, pero bueno, yo diría que es acné, pero bueno, ok, es dermatitis. Ok. Bien, Aroni knows, ok, bien, es una nariz que les fluye, una nariz que escurre, ¿ok? Eso es a runny nose. ¿Es como escurrimiento nasal? Exactamente, es el mejor. Exactamente, esa chicas, esa es correcto. Escurrimiento nasal. Y bien, a cut. Una cortada. Temperatura alta sería I have high temperature. Casi lo voy a notar. Aquí lo voy a notar. Okay. Voy a decir I have okay, high fever. Fever. Tengo temperatura alta. Okay. Uh-huh. I have high fever. Tengo temperatura alta. Fever. Uh-huh. Fever. Y bien, a cut, una cortada, a Bruce, un moretón. Bien, a Bruce, un moretón. Ok. Y bien, ¿qué será, guard, chicas? ¿Qué será, bien? ¿Qué será? ¿Verruga o algo así? Exactamente, bien, verruga, una verruga. Ok, a guard, una verruga. Uh-huh. Let's continue. Repetimos. To be in bed with. To be in bed with. Okay. To suffer from. To go down with. Okay. To blow one's nose. To sneeze. A temperature. Okay. Then a cold. The flu. Okay. Please copy everything, okay? Y bien, todo funciona a partir del verbo to have, okay? Todas esas palabras se combinan con el verbo have. Entonces, igual nada más para decir temperatura alta, nada más con decir temperatura y ya. O sea, I have temperature. I have fever. Ambas son correctas. ¿Cuál es más común? Esta. A fever. Okay. A fever, más común. No quiere decir que temperatura esté mal, no. También es correcta, pero es menos frecuente. Que la encuentren en inglés hablado, en inglés escrito, más frecuente van a encontrar a fever. Ok.
Ok, chicas, vean, por ejemplo, les digo el primero, ok. Bien. To be in bed with. Eso es estar en cama con. Estar en cama con. Bien. To suffer from, ya lo saben, lo que es sufrir de o padecer de. To go down with es decaer con o sentirse mal de. Decaer con o sentirse mal de. Sorry. ¿Qué era es, desde el principio? Ah, sí. To be in bed with es estar en cama con. Estar en cama con. To suffer from, sufrir de, padecer de. To go down with. Ok, de caer con, también puede ser estar enfermo de. Y en esas oraciones nada más al principio es donde se agregan los pronombres, ¿no? Ah, claro. Por ejemplo, claro, buena pregunta. To be in the bed with. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, voy a poner uno aquí. Aquí. Por ejemplo, pueden decir, I am in bed with temperature. Ah, ok. Okay. I am in bed with temperature. Estoy en cama con temperatura. Ok. O otro más. Voy a poner otro acá. Ven. I am in bed with runny nose. Ahí está. Ok. I am in bed with runny nose. Ok. Okay. Entonces, ok. En vez de hace rato, como lo que dije, entonces decía, she's be in bed okay. With. Exacto. She's in bed with high, ajá. Very good, ok. She's in bed with high fever. Ajá. Exactly, yes. That is correct. Good. Bien, Ariana, bien, ok. Y bien, ¿cómo se combina con el have? To have a cold or to have the flu? To have a cold, chicas, pónganle por ahí. To have a cold es tener un resfriado. To have a cold. Tener un resfriado. To have the flu. To have the flu. Tener gripa. To have the flu. To blow one's nose. To blow one's nose. Limpiarse la nariz. Blow one's nose, limpieza de nariz. En este es facilito, tu sneeze. ¿Qué será, Carita? ¿Qué será, Carita? Tu sneeze. ¿Estornudar? Perfecto, estornudar. Y profesor, por ejemplo, cuando alguien estornuda, así como nosotros decimos salud, ¿cómo se llama? Sí. La frase, una frase típica es, bless you. Bless you. Bless you. ¿Qué cosa es bless you? En español se traduce como salud, ¿ok? Pero en inglés, bless you significa te bendiga, ¿ok? O te bendigo. Eso es una, ¿cómo decirlo? En este, voy a ponerlo aquí, ¿ok? Es esa frase. Nació de Amit, ok, Amit, un mito. El mito decía que cuando, este mito nació en Inglaterra, ok. Cuando una persona estornuda, según el mito inglés, cuando una persona estornuda tan fuerte en ocasiones que se le sale el alma. Por eso dicen, bless you, ok, que te bendiga, que de tal modo que estornudaste fuerte, el alma se te salió, pero espero que el alma regrese a ti prontamente. Sí, por eso dice bless you. Bless you, ok. Y bien, y el otro, a temperature, a fever, eso ya lo saben, ok. Pero, ok, I'm going to raise. ¿Y cómo se utiliza? Vean, como aquí, vean. To be in bed with, I am in bed with runny nose. I am in bed with temperature. O de ella, she is in bed with high fever. Ok. O, vean. Pueden también decir, voy a ponerlo aquí,
He suffers from headaches. He suffers from headaches. Él padece, okay, o él sufre de dolor de cabeza. O vean, con go down, pueden decir, I go down with cough. Okay. Le caigo con la tos, okay. Quiere decir que me da tanta tos que me empiezo a sentir mal. Okay. I go down with cough. Okay. Let's move on. Let's continue. Y profesor, nos faltó nada más la de suffer from, entonces esa tampoco igual es lleva verbo to be, ¿no? Nada más sería otro nombre. Claro, solamente, exactamente, como puse, I suffer from earache. Earache, ok. Exactamente. Sí, claro, no lleva verbo to be porque no lo ocupa, ¿no? Okay. Es, padezco de o sufro de dolor de cabeza, de dolor de oído. Yes. Okay, let's continue. Okay, chicas, repetimos. To graze one's knees. To graze one's knees. Very good. To swell. To swell. To sprain one's ankle. To sprain one's ankle. To sprain one's ankle. Very good. To feel dizzy. To feel dizzy. Feel dizzy. Okay. To feel sick. To feel sick. To throw up. To feel sick. Very good. To throw up. To throw up. To cough. Okay. Okay, chicas, please copy the vocabulary. Okay, please copy to graze one knees, to swell, to sprain one's ankle, to feel dizzy, to feel sick, to throw up, and to cough. Okay. Oiga, profesor, también tengo una duda. La palabra sick, también, no sé si estoy en lo correcto, ¿también hace referencia a como loco en otro contexto? Sí, exactamente. No? La palabra sick. Sick, right? Yes, es un sentido, por ejemplo, pueden decir, un sentido más coloquial, no literal. Pueden decir, he's sick. También, como dice Arena, se refiere a personas que tienen alguna enfermedad mental. Okay. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso no tan feo. De esas personas que les gusta que les gusta guardar cosas en sus casas. ¿Sí los han escuchado? ¿Acumuladores compulsivos? Exactamente. Oh, eso no. Es... Stuff Collector. ¿El programa qué? Exactamente. Ah, ok. Stuff Collector, que es, como dice Diana, acumulador de compulsivos, ¿ok? En ese sentido, ahí también se pueden decir que he is sick o she is sick, dependiendo de quién lo haga, ¿no? Que he is sick or she is sick. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues obviamente no es normal tener la casa toda llena de cosas, ¿no? O sea, que no pueden ni entrar, ¿no? Entonces ahí eso es un padecimiento mental, ¿sí? Que es, y se refiere así como la palabra sick. Okay. He's sick, she's sick. Uh-huh. Exacto, Diana, pero también exactamente, muy bien, sí, cierto.
Okay, bien. To graze one's knees. Rasparse las rodillas. Rasparse sus rodillas. Bien. To swell. Eso es hinchado. Inflamado. Bien, to sprain one's ankle es torcerse los tobillos. Torcerse los tobillos. Bien, to feel dizzy, sentirse mareado. To feel sick. No, no me distraiga, señora, por favor. To feel sick, sentirse enfermo. Y ven, to throw up, es vomitar. Hay una palabra más común para esta, que es muy parecida a español, pero que también la utilizan mucho, que es to vomit. Okay. Pueden decir throw up o pueden decir vomit. Y también cuando se revuelve algo así como el estómago, también utilizan my stomach is sick, ¿no? Exactamente, my stomach. Esa está bien buena, déjeme anotarlo aquí. My stomach is sick. Sí, eso es como... Es como sentir el estómago como revuelto, ¿no? Como que les duele el estómago. ¿Sí? Ok. Ok, bien. To cough, toser, ¿ok? ¿Cómo funciona, chicas? ¿Cómo funcionan estos verbos? Muy sencillos, ¿ok? Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, tú puedes decir, I graze my knees yesterday. Bien. En pasado. Me torcí mis rodillas, perdón, me raspé mis rodillas ayer. Ok. O pueden decir, por ejemplo, my tooth, déjeme corregir aquí. My tooth swells. Es mi muela, mi diente se inflama, ¿ok? Se hincha. O pueden decir, bien, I sprained my ankles last night. ¿Ok? Me torcí, ¿ok? Mis tobillos, ¿ok? Anoche. Bueno, ok. Bien, I feel dizzy. Esta puede ser. I feel dizzy. Okay. O puede ser he feels dizzy or she feels dizzy. To feel sick, ok. También, ok, puede ser. She feels sick. Y se siente enferma, ok. To throw up. Puede ser, por ejemplo, he throws up in the morning. Okay. En ese, okay. El vomita en la mañana, okay. O puede ser I cough all day. Okay. Toso todo el día. ¿Sí? ¿Qué características? Esta cuando tenemos con tú, to graze, swell, es la forma base del verbo. Pero ya a combinarlo con enunciados, hay que quitarle el tú y se utiliza solamente el verbo. ¿Cómo está? ¿Okay? Igual todo ello sigue para contestar. How do you feel? ¿Okay? How do you feel? Okay, te quedo bien. Voy entonces a borrar. Let's continue. ¿Okay?
Y bien, las diferentes combinaciones. Ok, que me lea, esta es la primera sección, que me lea Monse. I have a headache. Headache. Okay. Toothache. Very good. Backache. Very good. Stomach cake. Very good. An earache cake. Earache. Okay. Y la siguiente, Monse. I have a pin in my back. Okay. Head. Okay. Adriana, please. I have a broken. Okay. Sprain. Twist an uncle. Okay. Wrist. Y el siguiente, please. I had cold, runny nose, good. Fever. Okay. High temperature. Okay. Short throat. Okay. Please, Carlita, I feel sick. Okay. I am feeling nauseous. Very good. Okay. I have a bruise. Good. Okay. Grace. What? One. To catch a cold. Very good. Okay, please. Copy with the phrases. Ahorita les digo lo que son, ¿ok? Ready. Vean, chicas, dos formas de expresar el dolor. Vean, una es con la terminación ache. La terminación ache es doler o dolor. ¿Okay? Esa terminación, chicas, debo decir que es de inglés muy antiguo. ¿Okay? Sin embargo, sigue en uso. Como aquí, I have a headache, tengo un dolor de cabeza. I have a toothache, tengo dolor de muela. I have a backache, tengo dolor de espalda. I have a stomachache, tengo dolor de estómago. I have an earache, tengo dolor de oído. Entonces recordemos, siempre que vemos la terminación ache, eso es dolor. ¿Ya? Bien, una forma más moderna, I have a pain in. Tengo un dolor en. I have a pain in. Tengo un dolor en my back. Tengo un dolor en mi espalda. I have a pain in my tooth. Tengo un dolor en mi muela, en mi diente. I have a pain in my head. Tengo un dolor en mi cabeza. Cualquiera que utilicen, chicas, con la terminación o con la frase I have a pain in, son correctas, ¿ok? Es lo mismo. ¿Cuál es más común? En inglés más conversacional, la primera opción. Con la terminación ache. Vean el siguiente. I have a broken ankle or wrist, ¿ok? Tengo un tobillo, ¿ok? O wrist, ¿ok? Muñeca, ok. Tengo un tobillo roto. Okay. Tengo una muñeca rota, ok.
Tengo sprain y twist, es lo mismo, es torcido. Tengo un tobillo torcido, ¿sí? O tengo una muñeca torcida. Okay. El siguiente. I have a cold, tengo resfriado. I have a runny nose, tengo una nariz que fluye. Okay. I have a fever, tengo fiebre. I have high temperature, tengo temperatura alta. I have a sore throat, tengo dolor de garganta. El siguiente. I feel sick, ya lo sabemos, me siento enfermo. Nueva. I'm feeling nauseous. Okay. I'm feeling nauseous. Me estoy sintiendo, ok, con náuseas. Ok. Ok. Ve el siguiente. I have a bruise. Ok. Ok. ¿Qué dijimos que era, Adriana? I have a bruise. Chequen su cuadernito. Moretón. Exactamente. Tengo un moretón. Y I have a cut. Monse, ¿qué será, Monse? I have a cut. ¿Qué será, Monse? I have a cut. ¿Cortada? Cortada, tengo una cortada. Carlita, I have a grace. Raspón. Ven, nueva. I have a wound. Tengo una herida. Ok, wound. Herida. Herida. Pero si ya hay una herida abierta, ¿sí? Okay, I have a wound. Tengo una herida. Una herida donde usualmente fluye sangre. Ok. To catch a cold. Ok. Cachar o tomar un resfriado. Ok. Infectarse de un resfriado. ¿Cómo funciona? Por ejemplo. I. En el pasado. I caught a cold. Last week. Ok. Last week. Ok. Caché un resfriado la semana pasada. Ok. Ok, amigos. Let's stop with this. Ok. Y vamos a preguntar. ¿Hicieron su tarea, chicas? De. Sí, tres aspectos o tres cosas del día de San Valentín y un poema. ¿Sí? Inicio sí. Con Adriana. Adriana, ¿lo hiciste en tu cuadernito, en una hoja, en PowerPoint, en Word? Ah, en mi cuaderno. En tu cuaderno, ok. Pero hice la letra. No lo hice bonito. No te preocupes, Adriana, yo también tengo fea letra, ok. Ok. ¿Podemos verlo, Adriana? Puedes prender tu cámara y poner tu documento para que lo pueda yo revisar. O si gusta, lo puedes leer y ya yo lo reviso. Ah, ok, sí lo puedo leer, profesor. Ok, sí, claro. Sí, y ya si quiere o se lo enviamos ya bonito, como dicen, PowerPoint. Es que está, bueno, siento que como que se ve informal. Ok. Sí, me gustas leerlo. Ah, bueno, pues algunos aspectos, pues vi que Cupid has its roots in Greek mythology. He is the charming cherub that appears on Valentine's Day cards, often depicted with a bow and a wand. But how did Cupid become a common symbol of Valentine's Day? According to the time, the figure can actually be traced all the way back to 700 BC to the great god of love named Eros, who was actually a handsome immortal man with the intimidating power to make people fall in love. It wasn't until the four. Aquí, bueno, dice como que el aquí es como Fort TH, pero ¿cómo lo podría pronunciar, profesor? ¿Cómo escribe? Fort. Es 4 TH century. Ah, sí. Fort. Del siglo 4 century. Pero... Ah, el siglo 4. Fort. Fourth century. Okay. That the Romans adopted. Eros into the image of the cute little boy
with a bow and arrow, naming him Cupid. By the turn of the 19th century, Cupid had become like it to Valentine's Day due to his love-making powers. Okay. La historia de Cupido, right? Right. Very good, okay, okay. And, ¿y qué tal, Adriana, el poema? El poema. ¿Lo buscaste? Sí, se llama una estación de metro, pero bueno. In a station of metro. Okay. And then the day came when the risk in a boat one more painful than the risk if tooth to blossom. Es cortito. Ok, ok, ok. ¿Ese tú lo escribiste, Adriana, o lo encontraste en internet? Lo encontré en internet. Pues sí, claro. Sí, y es válido, ¿eh? Porque honestamente, escribir poemas, chicos, incluso en español, es complicado. O sea, no es tan fácil, ¿ok? Ok. Vamos con Carlita. Carlita, ¿hiciste tu tarea, Carlita? A ver si está Carlita. Creo que no está. Ok. Monse, de Monse me dice que lo hiciste, Monse, en español, ¿cierto? Yes, lo investigué en español. Ok, ok, perfecto. ¿Lo tienes en tu cuaderno, en una hojita, en un PowerPoint, en un Word? Lo tengo en imagen. En imagen. Ah, ok. ¿Lo puedes compartir? ¿Estás en celular, Monse, o en laptop, o en computadora? En celular. Celular, ok. Bueno, mira, entonces, no importa. Mejor lo traduzco y le mando foto. Ajá, lo revisamos como quiera el lunes. Como quiera tenemos también el lunes para poder subirlo, ¿sí? De Carlita, ¿sí está aquí Carlita? ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? Creo que no me escucha. Ok. Bien, de Adriana. Entonces, Adriana, mira, Adriana. Tú, Adriana, ya está lista para poder subirlo. ¿Cómo? Mira, antes de que hagas tu presentación de los hechos del día de San Valentín y de tu poema, vamos a poner así. Tú vas a decir, mira, my name is. Ok. I am from. Ok. Y vas a decir, I am 10 years old. Ok. Aquí puede decir, I live in, ok. Y puede ser, bueno, my name is Adriana Muñoz, right, Adriana? Right. I live in Tizayuca, ok. Y I am, how old are you, Adriana? 22. I am, very good, I am 22 years old, ¿ok? Y ahora sí, Adriana, ya aquí ya empiezas con los hechos de del día de San Valentín. Igual para el poema, igual. My name is Adriana Muñoz. I live in Tizayuca. I am 22 years old. Y ahora sí ya lees el poema, ¿sí? Voy a mostrar, chicas, cómo grabar, ¿ok? Bien. Profesor, si le podemos, bueno, si le queremos hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, me gustaría un poquito más como, bueno, pues, o sea, bueno, yo lo que encontré, o sea, en cuanto a los hechos, pues, los encontré en internet. Claro. Pero como para crear algo propio, se lo podemos tratar de como para parafrasearlo. Ah, claro, eso es genial, claro. Claro, eso es genial. Exacto, miren, si ustedes tienen, por ejemplo, en su familia una tradición que sea muy familiar, o sea, una tradición muy típica de Zumpango o de Tizayuca. Adelante. Les propongo esto. Todavía no grabemos, ¿ok? Hagámoslo el lunes. El lunes ya todos los traen en traducido. Yo reviso la traducción, que esté bien. Sobre todo la parte de los hechos, ¿ok? Y del poema, sí que sea un poema corto que ustedes busquen en internet. Digo, no se pongan a sufrir de dolor de cabeza con crearlo porque es bastante complejo. Pero sí, de los hechos, sí. Creo que es buena idea, Adriana.
Esperemos a grabarlo, ¿sí? Y el lunes lo revisamos. ¿Sí? Entonces, tarea para el lunes, traer ya sus tres hechos traducidos. Igual así en su cuadernito, en una hoja, y ya me los leen o me lo muestran con la cámara, ¿sí? Y yo lo reviso. Y ya el lunes les explico el paso a paso cómo lo vamos a subir. Ah, ¿sí? Ok. Que ya de hecho ya ellos okay. ya subieron más. Bien. Vamos a participar en dos. Vamos a participar en este Facts About St. Valentine's y miren, Love Poetry for Valentine's Day. Que esta ya hay más, ¿sí? Pero no importa, aún así tenemos el lunes para poder hacerlo. Teacher. Yes. Es que se me fue el internet. Bueno, cuando me preguntó, fue el internet. Bueno, falló, entonces, pero yo también lo hice en español para traducir. En español. Sí. Ok, perfecto. No es problema. Entonces, ya el lunes lo tenemos todo traducido y lo revisamos. Y vemos el proceso de grabado. Yes. Yes. Very good, mames. Homework también, tarea. Study, please study. Headache, stomachache, earache. Toda la frase que vimos el día de hoy, please also study. Ok. Yes. Very good, mames. Okay. Okay. Y más adelante. Okay. Hoy un poquito más tarde, chicas, voy a compartirles algo que hice, chicas, y ustedes me van a dar su opinión. Ok. Bien, es esto. Bien. Eso es algo que lo hice con una herramienta que también es parte de Microsoft. Aquí quiero que lo lean, chicas. Le voy a compartir la liga y quiero que lo lean, ¿sí? Y quiero que me den su opinión si lo entendieron o no lo entendieron. Ahorita se supone que soy yo, pero no hay de mi edad. Por eso es que lo ven así joven, ¿ok? Ni de mi compostura. O sea, gordito no hay. Pero bueno. Quiero que lo lean, chicas. Aquí explico cómo utilizar el verbo modal should. ¿Sí? Entonces, a ver si funciona y me dan su opinión. Como quiera, a raíz se los comparto. ¿Ok? Oh, it's very interesting. Ok. Thanks. Very good, my friends. So see you on Monday. Thank you. Bye, my guys. Thank you. Bye, bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Manda, Adriana. Ah, que entonces va a estar en Microsoft, ¿verdad? La historieta. Sí, esa es una liga, Adriana, que nos vaya a compartir. Y esa liga ya la configuré yo para que la puedan abrir sin entrar a la cuenta Microsoft. Hay dos formas de abrirla. Una, entrando a la cuenta Microsoft. O dos, como lo hice yo, sin pedirles que entren a la cuenta para que entren directo. Ah, ok, bueno. Sí. Very good. Gracias. Thank you, my friends. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye.